De que gracias a los planes de empleo de la Junta de Andalucía, que hay que recordar que son los únicos que de momento están apostando y ayudando a la comunidad autónoma en general y a la línea en este caso en particular, se ha conseguido en esta fecha. Ya el año pasado hubo un plan de exclusión social que ahora también va a venir y que no son medidas electoralistas, sino son medidas de necesidad para el elevado número de parados que tenemos en Andalucía, en este caso en la línea, y sobre todo, y como le he dicho a los vecinos, este cambio que se ha visto es porque tenemos ni más ni menos, gracias a estos planes de empleo, el personal que necesitaríamos tener durante todo el año. Entonces se ha demostrado que y no tenemos un excedente de personal, vuelvo a insistir, que tenemos el que había en otros tiempos. Que había en otros tiempos y que se consiguió las escobas de oro y plata, que por cierto no están pagadas, estamos haciendo frente al pago de esas escobas y sin embargo se está demostrando con personal y con mucho menos coste que se puede mantener la ciudad limpia en condiciones aceptables. ¿Qué trasladan?